queremos compartir con ustedes este jardín que estamos haciendo. Ya hicimos este jardín aquí. Ahí están ya las flores, como puedes ver. Les saluda a su amigo Teo. Y ahorita voy a compartir aquí con mi tío José. Él anda aquí tileando la tierra. Porque vamos a poner pasto también en este trabajo. Y mira, este jardín lo comenzamos la semana pasada, lo terminamos, ya las flores están bien agarradas. Aquí les habla su amigo Teo, trabajando aquí con haciendo estas jardinerías y aquí landscaping y jardinería. Estamos aquí poniendo estas plantitas, este pasto. Ya estamos emparejando aquí, ya hicimos este jardín, ya hicimos este otro y ahora estamos emparejando aquí la tierra, ¿verdad? Aquí andamos emparejando la tierrita donde ya vamos a plantar el pasto. Hemos puesto ya lo que es aquí las plantas que íbamos a poner en este jardín. Ya están casi todas. Aquí falta un poquito de mulch todavía de ese negro. Ahí anda mi tío haciéndole ahí el pareje a la tierra. Ya casi lo último, ya casi listo para plantar el pasto mañana que llegue. This is the work of Teo's landscaping here in San Antonio. He did my home. He planted beautiful beds next to the home of vinca and boxwood and a lemon tree. He picked this all out on his own. I made a few suggestions, but he did all the design and all the work, all the creativity. I'm so happy with it. It's beautiful. And without his creativity and forward thinking, I don't think I would have done this. It's gorgeous. He designed the backyard with star jasmine, creeping fig for the wall, more boxwood, ferns, lavender, and the crowning glory yesterday was getting a whole beautiful lawn of zoysia. Oh, yeah. To replace some very scanty Bermuda that we were very frustrated and unhappy with. And now we have beautiful zoysia sod filling. Teo does all the sprinklers and all the details, little details. And then the best thing, one of the best things, is that he does the maintenance also. So he has a very, very personal investment in the project all the way through. And very, very nice person also. Thank you so much, Ms. Elton.